Hoy me encuentro en la zona montañosa de la ciudad de Tuluá, exactamente en los corregimientos de Moralia y Venus, en todo el centro del departamento del Valle del Cauca. Voy a conocer una experiencia de convivencia y restablecimiento de relaciones entre comunidades campesinas y excombatientes de las FARC, todos firmantes del Acuerdo de Paz. Ellos tienen un proyecto productivo de cultivo, procesamiento y empaquetado de café. Tienen ya su marca registrada y la venden en algunos municipios del Cauca y algunos conocidos. Su proyección es ampliar sus canales de distribución. En este recorrido me esperaba Alonso Valencia, un firmante del acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en el 2016. Con él conversé sobre el origen de la cooperativa multiactiva Los Comunes, conformada por familias de excombatientes de las FARC, quienes trabajaban de la mano con familias de Asoprovenus, campesinos habitantes de la vereda de Venus y otros corregimientos de la región. Este proyecto, enmarcado en un proceso de construcción de convivencia, ha sido apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Paso Colombia, la institucionalidad local y regional, representada en la Alcaldía de Tuluá, la Gobernación del Valle y la Misión de Verificación de la ONU. Pues uno de los propósitos que tuvo la firma del Acuerdo de Paz era comenzar a generar y garantizar una serie de medios productivos equitativos para que toda la gente, los excombatientes de la FARC, los firmantes, tuvieran esa posibilidad de sostenimiento y adaptación a la vida civil. Y por ejemplo, el proceso que ustedes están haciendo aquí de convivencia es muy destacable, todo lo que han tenido con los campesinos, el proceso con el café. ¿Sí? Después de todo este tiempo, si ustedes le dijeran, ve Alonso, ¿cuál ha sido la ventaja de la firma del acuerdo de paz para los excombatientes y para los habitantes de la región? ¿Usted qué diría? Bueno, son muchas las ventajas, porque vivir en paz es lo más agradable que pueda tener el ser humano. Y más en el campo, que el campesino vivamos la paz. Este fue un territorio que fue muy afectado, ¿sí? Hubieron fuertes combates, ¿sí? Con la fuerza pública, igual con las autodefensas que llegaron aquí a este corregimiento. Este sector quedó solo cuando entró esta gente, ¿sí? Entonces yo creo que vivir en paz es lo mejor que pueda tener el ser humano. Y como usted dice, o sea, cuando está el conflicto pues muy fuerte, como que los territorios se aíslan. A pesar de estar aquí a 10 minutos de Tuluá, eso no venía nadie por acá, ¿sí? Y ahora uno ve deportistas que suben por las mañanas, gente que viene acá, restaurantes, o sea, se activó la región de una manera increíble. Sí, la región se ha venido activando con los procesos de paz, porque como le digo, tuvimos la oportunidad de ser recibidos en las comunidades como reincorporados ya y que esto a nosotros nos beneficia y a las comunidades los beneficia, por lo que le comentaba, proyectos productivos en la región. Tuluá no solamente hace parte del Valle del Cauca, sino que ha ocupado un papel central en el desarrollo del conflicto armado de este departamento. La violencia viene de años atrás. A mediados del siglo XX, las zonas de alta montaña y casi todos los corregimientos de Tuluá sufrieron el flagelo de lo que se llamó la violencia bipartidista, ese enfrentamiento entre liberales y conservadores. Y a partir de ahí, década tras década, esa violencia se ha ido transformando. Justo para entender el contexto en que han convivido los habitantes de la zona, me encontré con Luz Beli y con Pedro Pablo para conversar cómo ha sido convivir en este territorio. Estamos en una región donde, inclusive aquí en este corregimiento, los liberales tenían que pasar derecho porque esto era una zona conservadora. Y gracias de pronto a la intervención de las juntas de acción comunal en los años 58, empezó como a haber un diálogo y allí ya empezó la gente a unirse un poco, pero antes no se podían ver los conservadores ni los liberales. Y de allí empezó ya de la época del 48, cuando la muerte de Gaitán, que se mataban por colores. Y así fue empezando la violencia hasta que llegó la época de los 80, más o menos, donde ya surgió las guerrillas. Empezaron a llegar el bloque de Bateman Cayón. Y resultó el sexto frente de las FARC y ya
a mediados de los 80, pues, o sea, ya esto era una zona bastante, bastante guerrillera. Como andando en círculos, 51 años después, la zona montañosa de Tuluá volvió a cubrirse de sangre con la llegada del bloque Calima de las AUC, que oficializó su presencia en el departamento con la incursión en La Moralia el 31 de julio de 1999. Según la Fiscalía General de la Nación, los paramilitares del bloque Calima asesinaron a 2.372 y desaparecieron a 364 personas. Cuando vimos de entrar unos camiones, en el momento pensamos que era ejército. Nosotros pensamos que era ejército. Y resulta que en 2 minutos ya estábamos encerrados y llegó la orden de que nos teníamos que reunir toda la comunidad en la plaza, en el parquecito. Ahí nos reunieron al frente del atrio de la iglesia. Ahí nos reunieron y se presentó un personaje camuflado y dijo que se denominaba el comandante Román de las AUC de Colombia y que venía a acabar con la guerrilla en esta zona. Que el que fuera colaborador, pues, o guerrillero, que se camuflara, porque el que no, lo iban a matar, y que ese día iba a correr sangre, y así fue. Ese día fue la primer masacre, que mataron al finado Orlando Urrea y su hija. A pesar de que lo que usted dice, que vivíamos en ese momento un conflicto tan horrible cerquita de Tuluá, y pasado un mes todavía las autoridades militares en la ciudad no creían de que aquí habían paramilitares, que aquí habían masacres. O sea, pasando un mes salió un comunicado en la gobernación donde decían que no, que ellos no sabían de que aquí en esta zona hubieran paramilitares. O sea, estábamos abandonados totalmente, aquí no teníamos apoyo de nada, y ellos haciendo sus masacres, desocupando las casas. Así hacían, o sea, atropellaban la comunidad, atropellaban las mujeres, las violaban. Eso era una cosa impresionante. La llegada del bloque Calima a la zona tuvo serias repercusiones que dieron inicio a una confrontación con las FARC, que ya hacían presencia histórica en el sector, lo que evidenciaba serias ausencias del Estado. Para entonces, este nuevo actor armado en la zona tenía como objetivo desplegar la lucha contra insurgente, concentrada en corregimientos altamente estigmatizados por la presencia de grupos guerrilleros. Luz, usted como mujer, como mamá, como abuela, ¿usted cómo veía pues esa violencia, ¿no? ¿Cómo protegía uno a los niños? ¿Cómo protegía uno a estos jóvenes de todo eso? Pues nos tocaba desplazarnos porque, pues, ellos llegaban a las casas y nos decían que nosotros éramos auxiliares de la guerrilla, que entonces nos iban a matar, y entonces nos tocaba desplazarnos. Ahí fue donde nos tocó desplazarnos junto con el núcleo familiar. Una vez yo iba para Tuluá y dos paramilitares me siguieron y me en el carro y me iban a matar, que porque yo era auxiliar de la guerrilla. Y yo les decía que yo nunca conocía a gente, porque a la casa llega cualquier grupo armado y uno no sabe quién es. Entonces decían que no, que no éramos auxiliares de la guerrilla, que no mintiéramos. Entonces, pues, yo me fui en el carro y ese día no hubo retenes ni requisaron a nadie, porque, pues, esos paramilitares pasaron en el carro con nosotros y yo ya me bajé en Tuluá y me siguieron muchas cuadras. A la final yo me les pude embolatar. Entonces, pues, por eso estoy viva, porque, pues, me les embolaté y no volví a salir, entonces yo me desplacé. Y llegaron un momento donde no sabía a quién creerle, porque, por ejemplo, aquí vinieron el Ejército de Colombia, aquí estuvo el Batallón de Alta Montaña número 10. Cometieron también atropellos con la comunidad, porque a veces también hicieron sus falsos positivos por acá en esta zona. Se nos metían a las casas sin permiso, sin ninguna orden de allanamiento ni nada de eso, se iban metiendo. O sea que fuimos atropellados por ellos. Llegó un momento entonces que no le creíamos a ninguna fuerza nada, porque no teníamos, o sea, seguridad de ninguno. Mas sin embargo, ahí seguimos insistiendo y estamos luchando porque la zona vuelva y se recupere, a pesar de las secuelas de la violencia. Yo soy libertad, soy Colombia entera, soy pluralidad. Soy la voz de todos, yo soy la verdad. Para darnos cuenta de la realidad que ellos viven y saber el motivo que lo hacen y tener como un conocimiento más avanzado sobre lo que hacen ellos, pues. Para tener memoria histórica. El que no conoce su historia está condenado a repetirla.
La verdad es importante porque es el medio de reparación. Cuando yo sé la verdad de un hecho, inmediatamente lo que hago es tranquilizar mi vida, tranquilizar mis sentimientos, y eso lleva a que podamos tener paz. En medio del conflicto armado, la peor parte la padeció la población civil del centro del departamento, con cuyos cadáveres se escribió una historia de 119 masacres cometidas hasta la desmovilización del bloque Calima el 18 de septiembre del año 2004. En este cruce de caminos me encontré de nuevo con Alonso Valencia, firmante del acuerdo de paz y hoy integrante del proyecto Cooperativa Multiactiva Los Comunes. Cuando comienza el acuerdo, todos ustedes se van a Planadas Tolima, otros a Marquetalia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando ya se firma, regresa. Sobre todo regresan los del Valle, los que tienen ese arraigo con el territorio y llegan de nuevo acá, a esta zona, a esta región. ¿Cómo fue entonces el encuentro con la comunidad? ¿Cómo fue esa experiencia de volver y trabajar con los campesinos de acá? Nosotros fuimos adheridos al 2021 y debido a eso fue que vamos al Tolima, a Planadas Tolima, hacemos nuestro proceso de dejación de armas, todo el proceso de la firma del acuerdo como tal. Nos juntamos los compañeros que somos de aquí del Valle, incluyendo el camarada Wilson Saavedra. Nos ponemos a analizar el tema de que, bueno, ya hicimos nuestro proceso, nuestra dejación de armas. Dijimos, bueno, pero ¿por qué no volver a hacer todo el tema de reincorporación a la vida civil desde nuestro sitio de origen, desde el Valle del Cauca? Debido a eso fue que retornamos aquí al Valle del Cauca. El encuentro, digamos, la convivencia con la comunidad fue muy fácil, fue muy llamativa, muy acogedora, porque resulta que nosotros ya estuvimos en esta zona, conocemos la gente nos conocía. Después de esto es donde comenzamos a adelantar nuestros proyectos productivos, todo el tema de reincorporación. Y por ejemplo, cuando ustedes llegan, ¿sí? Ustedes dicen, ¿ya tenían como la idea de lo que querían hacer? O estando aquí dijeron, ¿qué? ¿Por dónde nos vamos? Vámonos por la fruta o por el café, que, o sea, ¿qué proyecto proponemos? ¿Cómo comenzó esa idea? El diálogo que tuvimos en Planadas, allá en El Oso, era de venir con un proyecto de ganadería, de conseguirnos una tierra para el proyecto de ganadería y ejecutarlo allí, y no solo beneficiarnos nosotros en el paso de reincorporación, sino las comunidades que estaban alrededor. Pero pues eso lo veíamos nosotros, desde el papel lo veíamos fácil. Ya cuando llegamos a la región y todo eso, que no se dio lo de la tierra ni nada, entonces ahí es donde vienen los contrapiés. Nosotros, bueno, busque por un lado, por el otro. Y se dio como una luz de esperanza en el Cauca. En el Cauca iniciaron un proyecto de comercialización de café y nos transmitieron pues esa información y que había un cupo para vincularnos allí, apoyando las comunidades, porque nosotros no tenemos la tierra para producir el café, pero los campesinos sí tienen la producción del café. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Volvámonos un aliado comercial en este tema. Le compramos a los campesinos y nosotros comercializamos el café y obtenemos alguna ganancia para la cooperativa. Fue una cooperativa que la fundamos aquí en esta escuela de Venus. Nos reunimos, fundamos la cooperativa y acordamos tareas, pero pues no ha sido nada fácil porque teníamos la experiencia de convivir en colectivo, pero en armas. Y ya pasar a la vida civil ya bajo reglamentaciones, leyes del Estado, una traba por allí, otra por acá. Entonces todo ha sido pues de difícil adaptación, pero pues ahí vamos paso a paso con esto. Y cuando se enfrentaban a esas dificultades de decir, hoy ahora tenemos una normalidad diferente. Digamos, ustedes tenían una normalidad, que era la normalidad cuando estaban alzados en armas y el grupo tenía una serie de reglas. Luego acá hay otra normalidad, ¿sí? ¿Eso los desanimaba o sea, no, vamos para adelante? No, la verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil acostumbrarnos a las leyes de pues, todo lo que tiene que ver con los reglamentos de Estado, que es la legalización ya de la cooperativa. En decir, una cantidad de requisitos que ya pues como comenzamos nosotros, ya estamos constituidos como cooperativa, de los 33 que llegamos ya a comenzar a legalizar la cooperativa. Por Cámara de Comercio, pues nosotros de Cámara de Comercio no sabíamos nada, que luego ya salía de Cámara de Comercio ya a la DIAN, y ya en la DIAN que ya al Banco Agrario buscando pues como esos, ya buscando nosotros pues como
que no era tan fácil como que nos aceptaran a nosotros como incorporados en los bancos. Eso no fue fácil. Ha sido difícil por muchas cosas, como dicen los compañeros aquí. No hemos tenido como muchas oportunidades para seguir adelante. Como en todo ellos lo han dicho, trabas por todo lado, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo para continuar adelante. ¿Y cómo ven esta reincorporación a la vida civil y la convivencia con la gente aquí del territorio? O sea, ¿cómo ven ustedes hacia adelante todo este proceso? Trabajando de la mano con las comunidades, que de hecho ya lo venimos haciendo. Si el compromiso por parte del gobierno nacional, así como lo tenemos nosotros, es para los proyectos, vamos a salir adelante. Nosotros nos vemos totalmente trabajando mancomunadamente, nos vemos saliendo adelante junto con las comunidades de la región. En esa proyección nos vemos. Para comprender la dimensión de convivencia y productividad entre campesinos y excombatientes de las FARC o integrantes de la cooperativa multiactiva Los Comunes, hemos llegado aquí, a este cultivo de café, donde nace esta unión tan interesante. La visión que ellos tienen a futuro con todo este terreno es ampliar su portafolio de productos agrícolas. Nosotros, como asociación de Asoproveno, somos una asociación de campesinos que en este momento tenemos 27 socios que hacemos parte ahí en el centro de acopio. Tenemos mora, lulo, café, plátano, yuca, bueno, lo de pues, la soberanía alimentaria, tenemos de todo. Pero entonces lo más duro acá en este momento es el café. De parte de los Asoprovenos, que son una asociación de campesinos, el apoyo ha sido un apoyo incondicional y muy buen apoyo de parte de ellos. Ellos nos ceden a nosotros como reincorporados, cuando nosotros creamos la cooperativa, nos ceden a participar en el centro de acopio, que es un comodato que tienen son ellos, con la alcaldía. Y nosotros pues también como cooperativa que creamos, le compramos el café a cierta parte, a nuestra campaña, porque no tenemos capital suficiente, le compramos el café a la comunidad de acá. También como nosotros como incorporado, usted puede mirar, tenemos varios acá, tenemos el cabecito sembrado, cabecito que está en Levante, es el trabajo que nosotros venimos haciendo, crear nuestra propia economía y un café más orgánico para venderle al consumidor un café de mejor calidad. Edilberto, y hablando por ejemplo de las cotidianidades, ¿no? Porque está pues lo que me han contado, el café, el proceso, la relación, la cooperación, ¿sí? Y ustedes, digamos, como comunidad campesina, ¿cómo ha sido la relación con este grupo que pues venía de un régimen pues, militar, donde hay órdenes, donde hay un tipo de funcionalidad diferente? El camarada Wilson, que era el comandante, un día me llamó y me dijo, vea, nosotros hemos pensado hacer un proyecto de café y quiero que nosotros montemos una planta de café ahí en el centro de acopio, pues entonces, ¿qué es posibilidades hay para? Ahí dice, no, pues. Entonces yo reuní toda mi gente que es de la asociación, les expliqué y les dije, hay esta propuesta para trabajar junto con los desmovilizados. ¿Qué opinaban? Y entonces ellos dijeron, no, tranquilo, pues ellos ya se. Están en la vía civil, ya ellos son civiles, ya van a comenzar a trabajar, pues colaborémosles, ayudémosles. Sí, y eso es bien, bien interesante, ¿no? Por eso le decía yo a Alonso que es muy emblemático el proceso que ustedes han generado acá con las comunidades, ¿sí? Entonces, Humberto, digamos, como este nuevo caminar en que están, esta otra oportunidad en que están de trabajo, ¿vos qué crees que hay que hacer para generar confianza de eso en Colombia, los colombianos, decir, mira, nosotros sí estamos en la línea de este caminar y queremos realizar una serie de emprendimientos? O sea, ¿qué crees que hay que hacer para ganar esa confianza?
Pues no sé, yo creo que para generar esa nueva confianza con la gente colombiana es que tengamos el apoyo de ellos. Nosotros tenemos una voluntad de seguir este proceso de paz como de ahí, lo estamos demostrando con el trabajo que estamos haciendo nosotros acá, en el trabajo de lo que le digo, en lo del café y en todo, en las parcelas que unos compañeros tienen acá, y llamamos también a la comunidad en general y las instituciones a que apoyen el proceso de paz, que nosotros estamos con el proceso de paz. Ustedes ahorita me explicaban que tienen toda esa maquinaria, están esperando eso, ese capital para poder comprar ese café y traerlo a secar, ponerlo en la trilladora, hacer la selección, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, ¿qué otros retos creen ustedes que tienen? Sí, nosotros aquí también tenemos las dificultades para nosotros verdaderamente desarrollar el proyecto, el problema de tierra, ¿cierto? Es un problema que nosotros no lo tenemos. El problema de capital para nosotros poder trabajar y darle como más impulso, no solamente a cooperativas, sino también a la comunidad, que son los que nos buscan a nosotros, a que le compremos el café, porque nosotros lo pagamos un poquitico mejor que se lo pagan en las cooperativas aquí, cafecultores. Y entonces, cuando se desarrolla, ¿cuál sería entonces la visión de futuro? La visión nuestra es poder tener el capital para que esto funcione en su totalidad. Buscar desde el sembrado hasta la taza puesta en la mesa, ¿sí? Todo el proceso poderlo lograr hacer a través de la cooperativa, generando así una ayuda al campesino. Volvemos a retomar el tema de la comercialización. Queremos con esto, el fin nuestro es que esto nos brinde una vida digna para los reincorporados y la comunidad en general. Buscar alianzas comerciales y también... En lo posible, alianzas comerciales para vender el café procesado, ¿cierto? Pero también, como nos podemos dar cuenta, aquí al fondo tenemos una guardiola que es de capacidad de 5.000 kilos de café. Entonces también buscar otras expectativas más altas para nosotros poder exportar el café y aprovechar también que compañeros nuestros están en la zona de Sevilla, que es una zona ampliamente cafetera. Entonces llegar como... aportar la reincorporación, pero entonces a nivel social con todas las comunidades donde nos encontremos nosotros. Bien. Después de este proceso tan interesante que han tenido aquí, ustedes como reincorporados, ¿qué mensaje le quieren dar a Colombia? Queremos enviar un mensaje claro a todo el pueblo colombiano, y es el compromiso por parte nuestra del cumplimiento del acuerdo. Pero también ratificar el apoyo contundente por parte del Consejo Nacional de Reincorporación, por parte de las alcaldías, de las gobernaciones, de el gobierno nacional como tal, ¿sí? Esto, la solicitud que hacemos es de que nos apoyen, de que no nos dejen esto a medias. Esto le falta un empujoncito más para que esto salga avante. De pedirle y exigirle al gobierno nacional colombiano de que garantice la vida de quienes firmamos los acuerdos de paz, que no nos sigan matando, que la paz no nos cueste la vida, ni a los y las firmantes del acuerdo de paz, ni a los líderes y lideresas sociales de nuestro país. Conocer esta experiencia y convivencia que se da en Tuluá entre campesinos y reincorporados me permitió comprender que la paz es posible. Sí, es posible si estamos dispuestos a acoger a los que eligieron no a la guerra y comenzar a caminar juntos para construir un país diferente, donde nos reconozcamos como seres humanos, donde sea posible el diálogo y sobre todo cuando las comunidades víctimas y los actores que fueron parte de este conflicto decidan darse otra oportunidad y trabajar juntos. Ojalá que muchos colombianos se den esta otra oportunidad. Por esa razón, me quiero tomar hoy un tinto de aquí, de Venus, de este lugar de convivencia, de productividad, por la paz, por la convivencia y por la no repetición.